muñequitos. Aquí fue donde encontramos los juguetes, los slimes baratísimos, hace años. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le compramos una de estas? Una troca, el H&M, miren. Este video terminó siendo un video de manualidades con Kimberly. Terminamos con bien poquito dinero. Económicamente economizamos nosotros. Nosotros sabemos ahorrar, Merlines. Merlines de mi corazón y de mi alma entera. Hoy nos vamos a ir de shopping con nuestro ternurín, mamá cangurdo. Canguro y bebé canguro. Nos vamos a ir al mercado, a un mercadito de juguetes. No en el que fuimos, no en donde los conseguimos, porque yo sentí un poquito cariñosito todo, o sea, carito. Entonces, carito. Nos vamos a ir ahora a un mercado donde, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo compramos ahí slime a 5 pesos y slime a 10 pesos. Entonces, ahí yo me acuerdo que compré cosas miniaturas muy económicas, así que vamos a ir para allá. Se llama el Mercado Sonora y voy a ir el Día del Niño a ver qué tal está. ¡Qué bien! ¡Vamos de compras! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ya llegamos! Solo hay que cruzar. Crucemos, crucemos, crucemos. Y no vine sola esta misión, viene mi prima conmigo. Y ya nos comimos una nieve. Miren qué cosas tan miniatura encontramos. Ahora sí, va a limpiar conmigo. Aquí hay unas ovejitas. Y este. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ternurita! Miren aquí, Merlines. Ya, este está más bonito. De estas dos fueron 5 pesos. ¿Ya vieron? Aquí es un gran mejor precio. Y de estas escobitas se me olvidó decirles que fueron 10 pesos. Llevamos gastando 15 pesos. ¡Barata como la carne de gato! Y aquí hay varios juguetes. Juguetitos. Aquí fue donde encontramos los juguetes, los slimes baratísimos, hace años. ¡Años! Estamos en el paraíso del slime. O sea, hay mucha variedad y todas a 5 pesos. ¡Miren! Encontramos esta bolsita chiquita que va a ser la transportadora. Hay de varias formas, pero yo creo que nos vamos a llevar. Mira, esos ositos. No, yo creo que esta. Esta me gusta. Y nos costó 35 pesitos. A ver, vamos a ver. ¿Te gusta? ¡Está increíble! Ok, le gustó, le gustó. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Me quedó perfecto! ¡Miren! Es una transportadora para nuestro bebecito. Mamá canguro está muy feliz y cangurín también. Es que así me tienes. Ok, lo voy a seguir, lo voy a guardar. Porque ya se me olvidó y se me da miedo perderlo. Y después voy a asegurarme con esa bolsita. ¿Qué precio tienen sus sombreritos? 7 pesos. Miren. No te oye. Para llevarla al parque le podemos poner su sombrerito y nos cuesta 7 pesos este sombrerito. 7. Hello there. Bonito. Aquí hay más, miren. Si queremos hacer que sea una vaquerita. Pero en este caso, como la vamos a llevar al parque, la vamos a tirar. Venimos a la agencia de vehículos a comprarle su carro. Estamos viendo qué carro le vamos a llevar a la mamá canguro porque es la mamá canguro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le compramos una de estas de una troca? Una troca, el H&M, miren, va bien, bien manejadora la mamá. ¿La ven aquí a mamá canguro? Es que lo que veo es que se puede, sí la podemos meter, miren. Le compramos el que es que ganadera, miren. Para que lleve los, a todos los animalitos. No, no queremos que se la vea. ¡Ah! Puede ser repartidora de Coca-Cola. Están padrísimos. No, este me encantó, oigan. Este se lo voy a regalar al contador que se la pasa tomando coca. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. ¿Qué? Manejadora de caballos. ¡Oh! Que tenga caballos. ¿Qué va a hacer? No. Le va a hacer. Va a tener su maquino. Va a ser muy princes, mire. Aquí va a dejar a la Bendy a la escuela. Y dice mi prima que estos vasitos vienen para el shot. Okay. Nos los vamos a llevar. ¡No! Ok, ya regresé a mi casa y ustedes dirán, ¿qué? ¿Eso fue
O sea, hay cosas miniaturas, pero hay más trastecitos miniaturas y la mayoría ya los tenemos aquí, no, en Oaxaca. Pero es que necesitaba más cositas. O yo le quería como una alberca, más cosas. Oh. Y no encontré. De eso no encontré. Me siento mal. Pero bueno, pero no pasa nada, Merlin, es porque lo voy a solucionar haciéndolo. Si no lo encontré, lo voy a hacer. Para eso compré plastilina y foamy moldeable, porque tengo unas ideas. Pero bueno, antes quiero enseñarles lo único que conseguí, que de verdad, o sea, no manches, $2.50 cada estropajo. Si esto, ustedes van a decir, pero sí, Connie, ¿por qué no lleva mucho? Sí, pero si esto lo hubiéramos comprado en el otro tianguis, yo creo que cada cosita nos los hubieran dado a $20 o a $30, porque están muy caras. $2.50, estos fueron $5. De este set de limpieza fueron $10. El sombrerito, $7. Y la bolsita, $35. Y el carro, el maquinón, $50 con sus tequileros. Pero bueno, manos a la obra porque todavía le vamos a hacer más cositas. Así que, bueno, primero el foamy moldeable. Necesito que vean todo lo que vamos a hacer en miniatura. Este video terminó siendo un video de manualidades con Connie Merlin. Haremos una transportadora para Ternurín. Una sillita transportadora con esto. Primero hay que darle la forma. Primero vamos a ver la forma. Vamos a medir a nuestro Ternurín. Y yo creo que como por acá. Esta es la silla. La recargadera. Le vamos a dar mejor formita. ¡Vas bien! ¡Vas bien! Y aquí se la ponemos. Vamos a ver si le queda. Perfecto, perfecto, nada más hay que darle mejor resistencia. ¡Ah! Se pegó atrás. ¡Le falta algo! Y con este foamy blanco vamos a hacer los detalles para que se vea con diseño nuestra silla. Aplastamos como una tortilla. Y ya tiene diseñito. Y ya tiene diseñito. Ahora es arte. ¡Tarán! Vamos a esperar a que se seque y ya vamos a tener una sillita transportadora. ¡Ling, ling, ling, ling! ¡Manos a la obra! ¡Con mi arte! Adivinen qué voy a hacer. Sí, voy a necesitar plastilina blanca y voy a aplastar esto. Tiene que verse como deforme. No tan deforme, pero sí como no perfecto. Y luego voy a agarrar un poquito de amarillo. ¡Tarán! Ok. Ahora haremos esto. Y ahora ocuparemos un poquito de plastilina color café. Bueno, y la voy a combinar con un poquito de negro. Le quiero café oscuro. Y... ¡wow! ¡Tarán! ¿Qué rayos es esa cosa? ¡Tin, tin, 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 tin! Vaya, eso explica muchas cosas. Ok. Y tarán, una paleta helada. Yeah. Y ¡tirín! No, hombre, Merlines. Nos fue re bien con la plastilina y baratísimo. No tomen café antes de hacer esto, Merlines, si no les va a dar el tiki tiki. Me tiembla la mano como nunca. Y la cosa es que tenga marquitas así. ¿Qué es eso? Una bolita de helado de chicle. Una bolita de helado de fresa. Y por último, una de chocolate. Creo que todavía le podemos poner una arriba. Y el último de vainilla. ¡Ah! ¡Tirín! ¿Qué les dije? Les dije, Merlines, que les iba a dar tips baratísimos. Y esto, miren, ya nos ahorramos como $500, creo. Muy bien, ahora voy a hacer unas manzanitas. Es que como es tan mini. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, miren! ¡Tres manzanitas! ¡Hermosa! De los creadores de pasteles de lodo, llegó mi pastel de plastilina. Nunca he hecho un pastel de plastilina con ustedes, así que va a ser mi primer pastel. Solo hay que darle la forma lo más redondita posible. Vamos a hacer una tirita blanca, que es el chantilly. Esta se la vamos a poner acá arriba, todo alrededor. ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Y hay que ponerle fresitas.
vamos a hornear. Ti 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 ti. Uy, qué difícil. Ponemos el queso. ¿Qué creen que sea? Ah, es muy difícil de adivinar esto. Es un caballo. No. Es una vaca. No. Es algodón. No. Es una varita. No. Una no. Zanahoria. No. Un perico. No. Ponemos pepperoni. 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 ¡Lo logramos! Terminamos con bien poquito dinero. Económicamente economizamos nosotros. Nosotros sabemos ahorrar, Merlines. Terminamos los accesorios de nuestra mamá cangurín y su bebé cangurín, Merlines. ¿Vieron que con poco dinero, sabiéndole buscar y teniendo creatividad, logramos todo lo que allá afuera nos venden en 40, 50 pesos? Espero les haya gustado estas ideas para accesorios para tu ternurín. Coméntenme acá abajito si lo hicieron. Creo que si hacen lo que yo hice con plastilina, pero con foamy moldeable, les va a quedar para siempre, porque con la plastilina como que se destruye al ratito con el calor y así. Entonces, lo recomiendo hacer más con foamy moldeable. Yo no tenía foamy moldeable a la mano, pero yo lo recomiendo si quieren que les dure más. Incluso hasta accesorio para Barbies y muñecas miniatura. Está muy bien la idea. Y pues nada, Merlines, yo soy Connie y esto fue Merlin Pro Plus de Shopping. Al fin tiene cositas. Yo puedo hacer 24 horas. Vean el 24 horas que voy a hacer con Connie. Véanlo. ¡Muah!